Hace un siglo se produjo una importante transformación en el cine. Los decorados dejaron de ser teatrales con la incorporación de arquitectos a los estudios de Hollywood. Los nuevos directores de arte se encargaban de proyectar todo lo que se veía en la pantalla. Para cada película se construía un mundo propio con un enorme poder de sugestión en el público. Así lo describe el historiador Juan Antonio Ramírez en su obra La arquitectura en el cine, Hollywood, la edad de oro. Cuando dice: el cine fue durante la primera mitad del siglo XX el vehículo más poderoso para la difusión de la arquitectura. Las construcciones del cine no son permanentes, pero su mensaje llega a más gente que el de muchos edificios permanentes, y muy a menudo lo hace causando impresiones muy duraderas. Lo que apareció en las películas de Hollywood es un capítulo esencial para entender el desarrollo y el significado de la arquitectura contemporánea. Alfred Hitchcock es uno de los grandes creadores de imágenes míticas y escenas inolvidables de sus películas. Tanto es así que las nominaciones y los Oscar no se los daban a él, sino a los arquitectos que eran sus directores de arte. En los orígenes del cine, las primeras decoraciones eran telones teatrales. Los cambios en los rodajes empezaron a diversificar los escenarios y a requerir construcciones más complejas. Esto exigió a los estudios de Hollywood la incorporación de arquitectos en los departamentos de arte. El director inglés Alfred Hitchcock, él mismo diseñaba y dibujaba previamente los rodajes. Pero son los directores de arte, arquitectos en su mayoría, los verdaderos artífices de los edificios fetiches y de las imágenes míticas de sus películas. Su primer film como director en 1925 fue El jardín de la alegría, una obra muda rodada en Alemania que contó con el mejor director de arte alemán de aquel momento, Ludwig Reiber, al que se debe la excelente escena inicial de la escalera y el escenario del cabaret. Reiber será conocido más tarde por la película Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, donde diseñó el famoso travelling de las trincheras. En 1940, ya en Hollywood, Hitchcock inicia su nueva etapa ganando el Oscar a la mejor película con Rebecca, una obra de diseño tan elaborada que pocos creyeron que no se había rodado en Inglaterra. El mago del enigma y la ilusión fue, en este caso, el arquitecto Lee Wheeler. El auténtico protagonista del film era la mansión victoriana Manderley, que era realmente una maqueta construida en los estudios para ser finalmente incendiada. Wheeler acababa de ganar el Oscar por Lo que el viento se llevó, donde también tuvo que incendiar sus decorados de la ciudad de Atlanta. En los años 50 se inicia la etapa de las superproducciones del cine en color. La productora Paramount contrató como director de arte al arquitecto Al Pereira, cuya primera película fue Los Diez Mandamientos, debiendo construir en Hollywood los decorados gigantes del Antiguo Egipto. Hal Pereira fue el director de arte de Alfred Hitchcock en cuatro de sus más famosas obras: La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón, El hombre que sabía demasiado y Vértigo. Él era el autor de escenografías históricas, como el patio de manzana de La ventana indiscreta o la misión franciscana en Vértigo.
En el gran escenario urbano de la ventana indiscreta, construido en el estudio por Hal Pereira, la cámara de Hitchcock se desplazaba y analizaba las viviendas con panorámicas vistas desde las grúas del rodaje. Para Vértigo, fue necesario transformar la misión franciscana real de San Juan Bautista, añadiéndole una falsa torre pintada, donde se produce el desenlace dramático. La decisiva escena de la escalera del Vértigo, que era realmente una maqueta trucada, le valió a Pereira la nominación al Oscar. En los años 60, Hitchcock debió financiar otra obra que pasará a la historia del cine, Psicosis. Para los decorados contó con la dirección artística de George Millo, que será conocido por diseñar la mansión del hotel. El siniestro caserón de la colina fue copiado del cuadro Casa junto a la vía del tren, del pintor Edward Hopper. Pero el escaso presupuesto obligó a que el edificio solo fuera el andamio del único ángulo que sale en el film, consiguiendo George Millo con ello la nominación al Oscar. En una secuela posterior de Psicosis, se acabó quemando este icono del cine de terror. En la década siguiente, trabajando con la productora Universal, Alfred Hitchcock conoce a otro de los grandes arquitectos directores de arte, Robert Boyle. A Boyle, Hollywood le concedió 4 Oscar, el primero de ellos por su colaboración con Hitchcock en Con la muerte en los talones. También colaboró en Marley la ladrona y en Los pájaros. La dificultad del rodaje de Los pájaros fue trabajar con decenas de animales amaestrados, así como la compleja postproducción utilizando todo tipo de trucos y montajes. Pero Robert Boyle ha pasado a la historia del cine por su trabajo en Con la muerte en los talones, donde diseñó los planos de la casa Van Damme construyéndola en un estudio. La prohibición de rodar en el monumento del Monte Rushmore le obligó a hacer en el estudio, a tamaño natural, varios trozos de las estatuas de los presidentes tallados para el descenso de los protagonistas. Hollywood, tan ingrato en el reconocimiento de Alfred Hitchcock, que nunca consiguió un Oscar, fue más generoso en premios y nominaciones con sus asesores artísticos, aunque el gran público prácticamente los desconoce.